Estamos una vez más en mi gimnasio RU Extreme. Soy Rubén Castro, estamos en el canal de AudioFit, que como sabéis, soy profesor en muchos de esos cursos que tenéis disponibles, y hoy vamos a ver un vídeo muy práctico. Nada de teoría, vamos a llevar lo que realmente necesitáis a la hora del día a día del entrenamiento, que es algo tan sencillo, tan simple como ponerse las muñequeras, que puede parecer algo muy tonto, pero vais a ver cómo tiene mucha más chicha de la que creéis. Antes de nada os voy a presentar los diferentes tipos de muñequeras que existen, ya que es una herramienta muy importante y va a depender también del tipo de persona. Hay personas que la utilizan más y son más dependientes de ella y otras que menos. Por ejemplo, sin ir más lejos, mi socio Víctor es muy dependiente de la muñequera, por ejemplo, para algo tan sencillo como una sentadilla. Yo, sin embargo, en sentadilla no lo uso, pero sí que la utilizo en el press de banca. Existen diferentes tipos de muñequeras. Podemos tener muñequeras rígidas y muñequeras flexibles. Básicamente, cuando tú lo estires, la cantidad de estiramiento que tiene o lo duro que pueda ser el material que está compuesto. Las muñequeras rígidas normalmente le vamos a recomendar para aquellos levantadores de powerlifting equipados. Y para la mayoría de powerlifters raw, en la modalidad que competimos casi todos, sobre todo aquí en España, vamos a recomendar una muñequera más flexible, que no necesita tanto soporte, y si lo necesitásemos vamos a optar por una más larga. Y es que, como os muestro aquí, tenemos diferentes tipos de tamaño, de longitud, por así decirlo. Y es que tenemos las muñequeras más largas, lo que sería una talla larga, que es prácticamente 60 centímetros, un metro. Muñequeras medias, como esta, un poquito más cortas. Y las muñequeras, las más cortas que tenemos, estas son todas de la marca SBD. Y los tres tipos de tamaño. Las tres son flexibles, bien, que es la que utilizamos nosotros. Yo, dependiendo del movimiento, voy a utilizar una u otra. Por ejemplo, utilizo las largas para hacer press de banca y las medias para hacer sentadilla cuando lo he utilizado. A día de hoy, como comentaba, no utilizo las muñequeras en sentadilla, pero cuando lo utilizaba, usaba las medias, porque las largas eran demasiado soportivas para mí y no me permitía flexionar bien la muñeca. Y otras personas, como Irene, utilizan las muñequeras más cortas para hacer el press de banca y la sentadilla. Entonces, como vemos, es algo que depende muchísimo de la persona, pero que tenemos una amplia gama disponible. Los beneficios de la muñequera básicamente son que nos va a dar soporte, nos va a poder mitigar cualquier tipo de molestia o dolor que vayamos a tener, nos va a hacer que seamos mucho más estables y podamos transmitir la fuerza cuando se trata de un empuje, como un press de banca o un press de hombro, y que podamos estar también más estables cuando hacemos un movimiento como una sentadilla. Se puede utilizar también en un peso muerto, pero no lo recomendamos de forma general. Vamos a ver ahora cómo ponerte estas muñequeras y cuáles son los trucos que os voy a dar. Ok, pues vamos a ello. Vamos por partes. La mayoría de muñequeras van a tener esto por aquí, que es básicamente para, en teoría, enganchar el pulgar y poder ponerlo a pie. Esto puede ser una ayuda o puede ser un contra, porque muchas personas lo utilizan mal. A la hora de ponernos la muñequera, metemos el dedo por aquí, sería lo normal, lo tradicional, y podemos ponerla, digamos, por arriba o empezar por abajo. Empezar por abajo es uno de los principales errores que vamos a ver. En este caso, que sería así, no solemos recomendarlo, ¿vale? Porque esto va a quedar por debajo y nos va a molestar a la hora de hacer cualquier tipo de ejercicio y nos va a poder sacar incluso el foco atencional. Lo ideal es que si lo colocamos así, lo hagamos por arriba. Damos la vuelta y aquí lo tendríamos. Importante que esto tenemos que quitárnoslo, ¿vale? Pero como veis, cuando está muy apretado, suele costar bastante. De hecho, a mí me está costando muchísimo si lo pongo bien. Con lo cual, el primer paso que os voy a recomendar es que no metáis el dedo gordo por dentro, sino simplemente pellizquéis con el dedo gordo aquí, de esta forma. Os ponéis la muñequera y ya tan solo tenéis que soltar. Y no tenéis que estar perdiendo el tiempo, sobre todo cuando vamos a salir a competir, que es algo que normalmente no tenemos bien controlado el timing, y que esto haga perder más tiempo aún, ponernos más nerviosos y gastar energía y no poder estar focus. Así que esto sería la primera recomendación. Más cosas. La muñequera la vamos a poder utilizar para generar una mayor estabilidad, pero esto puede ser una posición de extensión o de flexión. Si lo que queremos es evitar, por ejemplo, en un press de banca, que la muñeca se vaya a extensión porque tenemos mucha tendencia, nos vamos a colocar la muñequera partiendo ya de una flexión ligera de la muñeca. Como en este caso, aquí, un poco de flexión,
mantenemos y nos colocamos la muñeca con un poco de flexión. Con lo cual, llevar la extensión va a ser más difícil que si partimos neutro o en una posición ya de extensión. Veis que la muñeca ya queda, si yo no hago ningún esfuerzo, aquí, en esta posición, con este ángulo, en flexión de muñeca. Y es un truco que normalmente la gente no conoce, que para el press de banca viene muy muy bien. Sin embargo, que no recomendamos para la sentadilla, ya que normalmente en sentadilla vamos a necesitar extensión para mantener la verticalidad. Otro truco, si lo vamos a utilizar para generar una sensación de un agarre más fuerte, más firme, más cerrado, con el puño apretado, como puede ser para un peso muerto, que ya hemos dicho que no recomendamos, o para el press de banca, vamos a utilizar un puño cerrado y fuerte apretado mientras nos la ponemos. Y eso va a hacer que la mano no se pueda abrir tan fácilmente. Entonces no voy a empezar con la palma aquí, sino que voy a empezar directamente con el puño cerrado y todos los dedos bien apretados. Vais a ver que aquí abrir la mano va a costar mucho más, que la tendencia va a ser a que los dedos estén cerrados, porque cuando apretamos los tendones de todos los músculos de los dedos es más difícil que se puedan abrir y estirar por esa presión simplemente. Entonces, este es otro consejo que normalmente no conoce la mayoría de personas. Como veis, ponerse la muñequera tiene muchos más detalles de los que creíamos y podemos sacarle mucho más partido. Por último, a nivel ya de reglamento, vamos a hacer una recomendación. Y es que, como errores más comunes, muchos principiantes se ponen la muñequera demasiado baja, quedando algo así, que es prácticamente un placebo, porque no está cogiendo la base de la muñeca y aquí hay un movimiento completamente libre. Y por mucho que esté apretando en esta zona, no está haciendo su función. Con lo cual, aseguraros que coja parte de la base de la mano y que esté un poquito más alto de lo que creéis. Normalmente para competición, te lo van a revisar, no puede estar cogiendo toda la mano, no puede estar demasiado alto, como a lo mejor podría ser algo así. Tiene que estar un poquito más abajo, no puede superar X centímetros por arriba ni por abajo, pero de forma general no vais a tener ningún tipo de problema si está un poquito más alto de lo normal. Y por último, también otro error común es coger demasiada superficie. Empezamos abajo, le voy dando vueltas hacia arriba y al final tengo cogida demasiada superficie y no me está apretando en ninguna parte. Esto sería otro error común. Demasiada anchura, que tampoco está permitido, y no estamos haciendo la vuelta bien sobre la misma zona y aquí no hay una suficiente tensión o presión. Y un último consejo, un consejo extra a la hora de ponérnoslo. Vamos a ir apretando de menos a más, no de más a menos. Y esto básicamente cuando empiezo a darle vueltas, las primeras vueltas no voy a apretar tanto y conforme más vueltas le doy, más aprieto hasta el final, que es donde ya remato. De lo contrario, si aprieto mucho al principio, al final voy a tener que darle muy poquita tensión y puedo hacer que esto quede muy suelto y que en mitad del levantamiento se nos abra. Con lo cual, la idea es que vaya de menos a más. Un 60% la primera vuelta, un 80% la segunda y un 100% la tercera si tenemos una muñequera tan larga. Así que nada, espero que os haya gustado, espero que os haya ayudado a ponerlo en práctica, comentarme y dejarme cualquier tipo de duda, como siempre, y muchas gracias, nos vemos en los próximos vídeos.